De acuerdo con el INEGI, en nuestro país existen 7.5 millones de analfabetas. El promedio de escolaridad entre los mayores de 15 años es de secundaria inconclusa. Poco más de 10% de los mayores de 18 años tiene instrucción media superior, técnico profesional o universitaria. Y un promedio de 40% de la población vive en rezago educativo. Ante estas cifras, es necesario preguntarnos si el modelo educativo actual es el más adecuado para que nuestro país transite hacia la modernidad plena. Por ello es que este semanario ofrece, en tres entregas, la opinión de expertos en sus áreas de influencia pedagógica y de administración educativa, quienes nos explican, desde su particular punto de vista, cómo mejorar la educación en México. Para esta primera entrega, platicamos con el Dr. José Luis Vera Cortés, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y con la maestra Ingrid Dalal Fratz, directora de Ingenios Iluminare, asociación dedicada a ofrecer alternativas pedagógicas y potenciar las habilidades de los alumnos.